Hola amigos del vapeo, bienvenidos al canal New Vapers, un canal dedicado a los nuevos vapeadores y a todo aquel que quiera empezar a dejar de fumar. En este episodio vamos a hablar del nuevo RDA de Wotofo, el Recurve, ¿vale? Vamos a hablar de este RDA, Single Coil, un RDA con la colaboración de Mike Vapes, ¿vale? Este revisor americano. Pero bueno, lo que nos interesa es, ¿realmente es tan bueno? ¿Vale? Con estas entradas de aire tan especiales, vamos a ver si realmente influyen estas entradas de aire como todo el mundo está comentando. ¿De acuerdo? Pues si quieres saber más de este RDA Recurve, quédate aquí, en tu canal, en nuestro canal, en New Vapers. Empezamos. Bueno, antes de empezar, me gustaría tener claro y que tengamos claro lo que buscamos en un atomizador, ¿vale? RDA, RTA, RDTA, lo que sea, ¿vale? Lo que buscamos es que tenga que dé un buen sabor, muy buen sabor. Lo de que te dé más vapor o menos vapor es lo de menos, pero lo que buscamos es que te dé sabor y el golpe, ¿vale? La producción de vapor ya es otra cosa, se va a gustos, pero lo que espero que busquemos todos es sabor y el golpe, ¿vale? Entonces, este RDA, el Recurve, una de las cosas que tiene, o que para eso ha sido diseñado, es estas entradas de aire. Ahora. Estas entradas de aire que les da un tiro directo a la resistencia, pero como con la diferencia de otros RDA que tienen ese corte característico, este tiene, pues ya lo veis, seis agujeros por parte, por cada lado, ¿vale? Donde le dan un efecto inyector, ¿vale? Son seis puntos, ¿vale? Seis puntos inyectores de aire, ¿vale? Que dan un flujo, el cual al darle a la resistencia, ¿vale? A esta single coil, pues crea un caudal que eleva mucho más lo que es el sabor, ¿vale? Y el golpe. El golpe es muy distinto. No es lo mismo el golpe con esta boquilla, o sea, con esta boquilla, con esta campana, ¿vale? Que está preparada con los 6, que digamos la típica que todos conocemos, ¿vale? De este corte transversal, ¿vale? Entonces, ¿cuál dará más sabor? ¿El corte estándar o este de 6 agujeros? Pues vamos a verlo y vamos a tener claro todos estos conceptos de golpe, sabor y lo que buscamos en un RDA. Bueno, y así es como nos llega el Recurve de Wotofo, ¿vale? En colaboración con My Vapes. Es un RDA, el single coil, ¿vale? Y nos viene con esta presentación en la caja. Recurve, Wotofo, ¿vale? Su código de barras, ¿vale? Para hacer el seguimiento, lo que queráis, meteros en vuestra página, ¿vale? Y aquí te explica un poco lo que tiene dentro, ¿vale? Que es el Recurve, que es un manual de usuario, el drip tip, las boquillas, los adaptadores de boquillas, algodón,
un kit de lo que son tanto lo que son tornillería y las tóricas y unas coils, ¿vale? Producto Made in China, Wotofo Recurve con colaboración de Mybex, ¿vale? Pues aquí tenéis lo que es la campana con su boquilla, la base, single coil. Un adaptador 810-510 y el otro y la otra boquilla, ¿de acuerdo? Pues esta es la presentación de lo que es el recurve de Wotofo. Y en el interior tenemos librito de instrucciones, ¿vale? En castellano. Prepare el algodón, ¿vale? Es un detallazo, ¿vale? Que esté en castellano. Y bueno, perfecto. Luego tiene una bolsita con sus resistencias, unas resistencias de nicrom, ¿vale? Quiere decir que tiene 4 hilos de 28, ¿vale? Y clactonizado a 40, ¿vale? De nicrom, ¿vale? Y un diámetro de 3. Total da 0,24 ohmios, ¿vale? Algodón. Y una bolsita con recambios, ¿vale? Dos tóricas, la tórica de la boquilla, tornillería, ¿vale? Perfecto. Y aquí hay algo más, ¿vale? Un destornillador de estos que es de cortesía, pero que bueno, mejor comprar destornilladores mejores que estos, ¿vale? Que son de cortesía, pero bueno, lo tenemos y perfecto, ¿vale? Pues esta es la presentación del recube de Wotofo, ¿vale? Con colaboración de Mike Babes. Vale, vamos a ver, vamos a analizar primero lo que es la base. ¿Vale? Lleva 6 agujeros por banda, ¿vale? De unos, bueno, vamos a hacerlo así mejor. Vale. Como podéis ver, entre esto y el diámetro es de 1,5. Vale, pues lleva 6 agujeros por banda. Por cada lateral de 1,5. ¿Vale? Este es el positivo y el negativo. Ahí abajo es el pin bottom feeder. ¿Vale? Lleva una tornillería en estrella, ¿vale? Para agarrar las patas de nuestra resistencia, porque este recurve es single coil, ¿vale? Tendrá una distancia entre patas de casi 10 milímetros, 9,5, 9,7, ¿vale? Tiene una piscina con una profundidad de 3,6, ¿vale? Las piscinas no es que sean muy grandes, ¿vale? Como podéis ver. Pero como llegará por este lado la resistencia y los algodones caerán uno a cada lado, el líquido entrará y subirá por aquí. Bueno, vamos a ver qué tal va, qué tal se defiende cuando lo coloquemos
el líquido, ¿vale? Un diámetro exterior de lo que es la base de 20, ¿vale? Una altura de lo que son los postes a 14,75 y una distancia de 10 milímetros, ¿vale? Para las resistencias. O sea, aquí caben resistencias, lo que hemos dicho, grandotas, ¿eh? Pueden caber perfectamente hasta de 8, ¿vale? Imaginaros, 8 el diámetro, ¿vale? Bueno, miraremos a ver, ¿vale? Esta es la base. La campana. Bueno, lo que habíamos dicho, una campana que hace 21,70, 79, bueno, 21,5 para el diámetro de 20, ¿vale? 6 agujeros de 1,5, como hemos dicho, y aquí está el interior, ¿vale? No tiene mucha bóveda aquí. Vale, a ver si es un momento. Vamos a ver si se puede ver. A ver. Vale. Aquí tiene una pestañita, ¿vale? Que a la hora de colocar en el interior, a la hora de colocar la base, hará que a la hora de girar se acomode mejor y encaren los agujeros. ¿Vale? Encaren estos agujeros con esa pestaña que hay en ese lateral. ¿Vale? Este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora veremos cómo funciona. Pero sí que es verdad que no veo aquí, no tiene mucha bóveda, o sea, mucha curva aquí. Pero bueno, la campana está bastante bien. ¿Vale? Si tiene un grueso, que es lo que más llama la atención, un grueso de 1,8, son de las campanas más gruesas que he visto para ser de 20. Acordaros que estamos hablando de un diámetro de 20, ¿vale? Está muy bien, ¿vale? La forma de recurve ya se puede ver, está aquí grabado, ¿vale? Tiene esta forma. Bueno, veremos a ver si las condensaciones influyen o no influyen, pero bueno, está muy bien, ¿vale? Viene con este adaptador 810-510 para colocar una boquilla 510, perfecto. Y estos dos modelos de boquilla, una de resina, ¿vale? Que queda muy bonita, o esta, que también queda bastante bien, ¿vale? Entonces, entre la base y la campana, el modelo recurve queda así, ¿vale? En este, con su boquilla o con esta, ya a gustos, ¿de acuerdo? De los extras que vienen, pues bueno, hemos dicho que viene este destornillador, que vamos a ver si coge bien o no. Bueno, coge. No es de los más cómodos, ¿vale? Para trabajar, pero bueno, nos lo dan de cortesía, perfecto. Pero ya os digo, compraroslo uno de los buenos y este por si acaso. Entonces, en una de las bolsitas, lo que lleva, lleva esta bolsita de recambios. Abrimos,
que trae. Lo que son tóricas. Estas dos tóricas que son para este, para la base. Esta tórica que es para la campana, ¿vale? Estas dos guías que supongo que serán para cortar las resistencias, ahora la miramos. Lleva un, lo que es un pin, pero el estándar, sin agujero bottom feeder, y cuatro tornillos, ¿vale? De recambio para lo que es la base, ¿de acuerdo? También lleva estas resistencias, ¿vale? Vamos a abrirlas. Lleva tres resistencias y esto supongo yo, el útil este es para cortar las resistencias, ¿vale? Deja las patas a esta, a la distancia, para que entren bien en lo que es, ¿vale? Quedarían a ras, como podéis ver, si se corta esta distancia, ¿vale? Este es el útil para cortar las resistencias, ¿vale? Para single coil, ¿de acuerdo? Las cortáis por aquí y quedan a esta distancia y van perfectas, ¿vale? Como podéis ver, da el aire por debajo, ¿vale? De lo que es la resistencia, ¿vale? Perfecto. Y también viene el algodón, ¿vale? Un algodón de estos que son gruesos, o sea, bueno, con esto ya de cortesía y perfecto, ¿vale? Pues nada, pues lo dicho, vamos a colocarle unas resistencias y vamos a analizar a ver qué tal va el recurve de Vodafone. Bueno, y podía haber colocado estas resistencias, pero prefiero colocar las mías y lo hago en single coil, ¿vale? Me he habituado, me estoy volviendo loco con el tema de las single coil y he colocado una de las mías y como veis va perfecto, ¿vale? Mirad cómo estos difusores de aire van, le dan directamente a la resistencia, ¿vale? Por debajo y van perfectas, ¿vale? Las colocaremos y van clavadas, ¿vale? Pues la vamos a colocar el Vodafone recurve en single coil en lo que es con esta boquilla roja en el G-Box, que va ni que pintado, ¿vale? Una pareja que va perfecta. Lo tenemos en lo que es retroalimentación con el bottom feeder, lo colocamos y esta pareja va perfecta, ¿vale? Unas resistencias de 0,07. Vamos a precalentarlas. Vamos a bajar un pelín. Precalentamos.
¿Vale? Esto ya empieza a coger calor. ¿Vale? Pues nada. Ponemos algodón y vamos a ver qué tal funcione el recurve de Wotofo. ¿Vale? Pues vamos a ver. Bueno, pues ya hemos colocado el algodón, ¿vale? Lo acabamos de acomodar. Y vamos a darle. ¿Veis cómo sube? Con este G-Box. ¿Vale? Entonces vamos a ayudarle a la piscina y el algodón. Empapamos. Y vamos a probarlo. ¿Vale? Bien empapado. Metemos bien el algodón. Apretamos un pelín. Que suba el líquido. Y vamos a ver. Vamos a estabilizar la resistencia. Estilo New Vapers. Vale. Pues esto petardea. Esto quiere chicha. Vamos a estabilizarles. Bueno. Pues colocamos la campana y vamos a probarla. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a probar el recurve de Wotofo a 70 vatios y con una resistencia de 0,19 ohms, ¿vale? Single coil. Como golpe de garganta, perfecto. Se nota. Y como producción de vapor, bueno. Saborazo, da mucho sabor, producción de vapor ya lo veis, y el golpe de garganta se nota, ¿vale? Se nota que es una entrada con estos agujeros, ¿vale? En plan difusores que dan la resistencia y que parece mentira, pero al ser 6 agujeros crean más caudal de aire, ¿vale? Y crea también lo que es una restricción. ¿Vale? Por eso da tanto golpe de calada, ¿vale? Espectacular. Bueno. Ahora lo tenemos a 100 vatios, ¿vale? Y vamos a ver qué tal va. Va espectacular, ¿vale? O sea, la restricción que te puede dar estos agujeros es lo que te da ese golpe de garganta, ¿vale? Que es lo que buscas tú. Y sobre todo lo que te da también es el que tenga mucho sabor. La producción de vapor es, bueno,
También tiene que ver la resistencia que tenemos, ¿vale? Una single coil hecha por nosotros. Pero va espectacular. Voy a bajar a 75. ¿Vale? Y voy a restringir un poco lo que es la salida de boquilla, o sea, la entrada de aire, ¿vale? Lo he puesto a la mitad. Cuesta más el coger el aire, ¿vale? Es normal. Son agujeros, si pones a la mitad, notas más que tienes que hacer esa calada, ¿vale? Potente para coger todo el aire. Pero va perfecta. Voy a parar porque me voy a dar el churrascazo y quiero aparte de... Bueno, vamos a hacerlo en directo. Subimos con el button feeder y con el... Ahora. Ha llegado, ha recogido todo lo que le sobraba. Y van espectacular. Perfecta, ¿vale? Este RDA va perfecto. Vamos a sacar valoraciones, ¿vale? Bueno, varias cosas a destacar sobre el recurve, ¿vale? De Botofo, ¿vale? Con colaboración de My Babes, ¿vale? Pero vamos a sacar nuestras valoraciones sobre este RDA, ¿vale? Es un RDA, ya hemos dicho, con múltiples agujeros, 6 agujeros por cada lado, el cual hacen de inyector de aire, ¿vale? Y con una pequeña inclinación. Lo podéis ver. ¿Vale? Está completamente horizontal y veis esa inclinación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la hora de hacerle con el button feeder la entrada de líquido, bueno, pues puede llegar casi completamente a inundar la resistencia sin que rebose por los agujeros, sin que rebose, aunque a veces sobresale, ¿vale? Esa idea de hacer agujeros en vez de hacer el corte estándar, como tienen, por ejemplo, el GUN, ¿vale? Lo que le da es esa entrada de aire, ¿vale? Más restringida. O sea, lo que restringe el aire, esa restricción de aire, lo que te da es más golpe de calada, ¿vale? Y te produce más sabor, ¿vale? Entonces, son 6 agujeros, estos 6 agujeros, ¿vale? Que ya hemos visto en el modo macro, y que considero que es una muy buena idea, ¿vale? En lo que es el RDA. En sí, calidad-precio, lo veo perfecto. O sea, muy recomendable, muy, muy recomendable. Yo lo suelo utilizar todos los RDA en single coil, ¿vale? Le saco más sabor, las resistencias que hago son más grandotas, entonces busco el single coil, ¿vale? Entonces, para mí, perfecto. Lo malo a destacar, algo malo, es lo que va, o sea, va muy duro, ¿eh? O sea, a la hora de entrar en lo que es la campana dentro de la base. O sea, la única manera que he encontrado yo es girándolo.
y al final entra por narices, ¿vale? Pero vas girando y es como entra. Acordaros que tiene ese tope, ¿vale? Ese tope que hemos dicho para abrir y cerrar lo que son los agujeros, de darle más de mayor a menor entrada de aire. Ese tope que tiene dentro de la campana es lo que me da a mí a la hora de girar. Os habéis tenido que encontrar RDAs que a la hora de girar van girando en lo que es la base y es imposible desenroscarlo, y sobre todo si hay temperatura en lo que es el mod. Este no. Al tener ese resorte, ese canto dentro de lo que es la campana, no sé si se verá, pero lo tiene ahí dentro, ¿vale? Esto es lo que te hace que a la hora de girar puedas desenroscarlo fácilmente. O sea, ¿veis? Ahora me está haciendo tope y ese resorte es lo que me hace luego sacarlo fácilmente de lo que es la rosca, ¿vale? 510. O sea, va perfecto. O sea, lo tiene todo. O sea, muy recomendable. Muy, muy recomendable. Calidad, precio, perfecto. ¿Vale? Cosas que no se podrían mejorar. No que no nos gusten, que se podrían mejorar. Pues hombre, el diámetro de la piscina. ¿Vale? El diámetro de la piscina es muy pequeño, no llega a 18, ¿vale? Si fuese un poquito más grande, pues bueno, más ancho, pues estaría mejor. Entrarían resistencias más grandes, sería todo más, bueno, a los que estamos acostumbrados a single coil, pues bueno, lo vemos muy justo, ¿vale? Pero están así y perfectas, ¿vale? Lo que hemos dicho, la tórica va muy dura, ¿vale? Muy dura. O sea, tienes que entrar girándolo, si no, no acaba de entrar. Igual que, que las tóricas de abajo van muy duras, la de arriba, bueno, va muy suave, ¿vale? No se va a caer, nunca se va a caer, pero lo noto, ¿vale? Que va muy suave, ¿vale? Siempre voy con el miedo cuando lo meto en el bolsito de Vapor, que como tengo un roce se caerá, ¿vale? Pero de momento no me ha pasado, pero sí que es verdad que va un poquito suave. Calidades de lo que es el RDA, lo veo perfecto, ¿vale? Ya lo estamos diciendo, ¿eh? Calidad, precio, resultado de lo que es el RDA, lo más recomendable que hay hoy en día. El RDA Recurve de Wotofo con colaboración de MyBase, ¿vale? Aquí tenéis lo que es el RDA con la marca de Wotofo. ¿Vale? Y por el otro lado, la firma de MyBase. ¿De acuerdo? No he dicho que sea mala el tema de la tornillería, porque al fin y al cabo, lo malo de la tornillería no es que sea en estrella, que sea Allen, es los destornilladores que utilicéis, ¿vale? Yo utilizo destornilladores profesionales y a mí no me da ningún problema que sea en estrella, en Allen, me da igual, ¿vale? Pero sí que es verdad que la calidad del destornillador que te dan de cortesía es una mierda, ¿vale? O sea, no, yo no utilizo ninguno. Ninguno de los que me da cualquier marca, no los utilizo, son una mierda, ¿vale? No se utilizan y fuera. Prefiero que tengamos o que tengáis, yo ya los tengo, prefiero que tengáis destornilladores un poco de mejor calidad, ¿vale? A utilizar los que os dan las marcas. No los utilicéis, es para salir al paso, pero no los recomiendo, ¿de acuerdo? Compráis unos de mejor calidad en cualquier ferretería, de estos grandes supermercados que hay, de centros comerciales y fuera. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué os ha parecido esta revisión del RDA Recurve de Wotofo? ¿Vale? Espero que haya sido para vosotros interesante, como lo ha sido para mí. Para mí es un buen RDA. Tiene otra manera de lo que es
las entradas de aire, da muy buen golpe de garganta y sobre todo mucho sabor. Mucho sabor, ya habéis visto, es un single coil, ¿vale? Está en single coil y el sabor que da es espectacular, ¿vale? Esta configuración es perfecta, ¿vale? Calidad-precio, perfecto, ¿vale? O sea, de lo más aconsejable que podría recomendar a alguien que quisiera un RDA, ¿vale? A partir de aquí me gustaría que me dejarais todo lo que son comentarios, sabéis si lo tenéis, si os gusta o queréis saber dónde lo he conseguido, pues me lo dejáis en este apartado de aquí, ¿vale? Me lo dejáis por aquí y ya nos pondremos en contacto para buscar el sitio, el lugar, la tienda donde lo podéis conseguir a un mejor precio, ¿de acuerdo? Bueno, y el episodio de hoy ha terminado. Darle un like si os ha gustado esta revisión. Suscribirse al canal New Vapers. Seguirnos a través de lo que son Instagram, Facebook o YouTube. Os dejaremos aquí unos links donde unas direcciones para que nos sigáis. Y ya lo sabéis, si queréis saber más de nosotros, seguirnos aquí en tu canal, en nuestro canal, en New Vapers. Nos vemos.